Edgar, ¿qué tan macabra te parecen las casas viejas? Uy, sobre todo si te llegan como herencia, qué miedo. Gran, mom. Do you know where you were, mom? I suppose I went out. Relic, herencia maldita, nos cuenta la historia de una mujer y su hija que llegan a buscar a la abuela que ha desaparecido misteriosamente. Cuando digamos que la búsqueda se pone muy interesante, van a descubrir que hay algunas cosas muy misteriosas detrás de ese hecho. ¿Qué te pareció? Me pareció una película de terror bastante bien lograda. La casa funciona un poco como si fuera el estado mental de esta señora. Entonces es una aproximación muy diferente a la demencia senil de algo que hemos visto hace poco como la película de Hopkins. Creo que sí es una película un poco perturbadora. Es muy angustiante. El diseño de producción está muy bien logrado. Es una película claustrofóbica en el sentido de que te genera muchísima angustia lo que está pasando, sobre todo algunas secuencias en particular. Siempre decimos que es muy difícil sorprenderse con las películas de miedo porque todo está visto, y en este caso me parece que por el contrario es una historia que, si bien usa los recursos de muchas otras películas, es muy inteligente y te mantiene todo el tiempo interesado y es muy original. ¿A ti qué te pareció? Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, creo que la película está muy bien dirigida y además Emily Mortimer es una muy buena actriz, entonces ella funciona muy bien como el centro de esta historia y tiene tanta solvencia actoral que hace que te claves con el conflicto. Estoy totalmente de acuerdo, la producción es increíble porque además verdaderamente te mete en una, o sea, te crea una atmósfera que es verdaderamente espeluznante, ¿no? Yo tenía mucho tiempo que no veía una película de miedo que verdaderamente me pusiera los pelos de punta, y esta tiene esa particularidad, ¿no? Es una película que además tú la ves de noche o la ves en un espacio, en una sala de cine a oscuras, y verdaderamente va a hacer que te acomodes en el asiento con un poquito de escalofríos, ¿no? Y a ver, dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo, la sufrí bastante, pero creo que es una historia de terror muy bien contada. ¿Y tú? Yo también la veo, porque me parece que es dentro del género del terror, que a mí me encanta. Esta es una de las mejores películas que he visto en muchos meses. ¿Cómo le fue en otros sitios? Tenemos que Rotten Tomatoes tiene un 92% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 77%. Relic, herencia maldita, es una película que se encuentra disponible en cines. Queremos estar en contacto con ustedes, síganos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como la veo o no la veo. O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La veo o no la veo, donde están todos nuestros programas. Y sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones gente de los periódicos de Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.